Superbox nació hace ya más de 5 años cuando vimos trabajos que habían hecho asociaciones de pacientes y familias de manera voluntaria y manualmente para cubrir los sueros. Y a través de estos trabajos nos transmitían la necesidad que tenían de cubrir los tratamientos para hacerlos más humanos. Aquest projecte surt amb la il·lusió i les ganes de motivar els nostres pacients perquè realment s'adhereixin al tractament amb ganes i il·lusió. Ho hem fet un equip interdisciplinar de metges, treballadors socials, enginyers, infermeres, psicòlegs, que tots treballen conjuntament per donar l'atenció centrada en el pacient que l'Hospital de Vall d'Hebron requereix. Superbox és una cobertura. És una cobertura així de simple, que pensareu 5 anys per produir això. Pero la realidad es que cuando trabajamos con los productos que nos habían presentado las asociaciones, vimos que todos cubrían completamente la caja de los sueros. Había que cambiar el diseño, que no podía ser una caja, aunque le llamáramos Superbox inicialmente, y al final es una cobertura que cubre por la parte externa al suero y que deja libre toda la parte interna para poder chequear todos los tratamientos, para poder ver cuál es la identificación del suero, qué iones lleva, cuánto queda del suero. Hay una parte muy importante en el diseño que es la ilustración. Porque inicialmente pensamos imprimir aquí las imágenes que considerábamos que los niños preferían, pero conforme fuimos probando la caja de sueros vimos que los niños a veces querían una imagen y a veces querían otras. Incluso los padres se expresaban muy bien explicando que en ocasiones no querían una imagen positiva o una imagen triste, y con eso nos querían decir que teníamos que acompañar con las imágenes sus emociones. Es decir, era obligado tener un abanico amplio de imágenes y además que ellos pudieran elegir en cada momento qué imagen querían, y de esa manera se abría otra ventana de comunicación durante el ingreso o durante el tratamiento en la que niños y familiares nos explicaban cómo se sentían. El objetivo principal es ayudar a pasar el tiempo del tratamiento mejor, con menos angustia, con menos dolor, y también hacer que Superbox, que la caja, le acompañe con las imágenes que ellos decidan durante el tratamiento, para que vincule el tratamiento a algo que le va a curar, a algo positivo, más que a los efectos secundarios que pueda tener. Va dirigido sobre todo para los niños, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que también nos reclaman unidades de traumatología, de geriatría, de oncología de adultos, así que va dirigido para cualquier paciente hospitalizado que pase un tiempo, ya sea por tratamiento en hospital de día o que pase más tiempo hospitalizado por alguna complicación en el hospital. Cada paciente pues tiene unas necesidades de información, unas necesidades de atención, tiene también una necesidad de soporte, de acompañamiento emocional. Entonces, cuando nos referimos a una atención humanizada, nos referimos a potenciar todas aquellas cosas que van a hacer que consigamos, pues esto, una atención individualizada, un mejor soporte emocional a los pacientes y a sus familias, que no las podemos olvidar, ¿vale? Y también a los profesionales, que también son importantes en todo el tema de la humanización. El papel de las familias, de los pacientes y también de los profesionales es clave. Los tres son actores principales, y es muy importante, si queremos conseguir una atención individualizada y dar respuestas a las necesidades de pacientes y familias, tenemos que escuchar cuáles son sus necesidades, ¿no? Y también que formen parte activa de las decisiones, ¿vale? De los planes de mejora también. Tenemos 6 líneas de trabajo establecidas en este plan de humanización. La primera sería conseguir una atención individualizada y personalizada. La segunda línea de trabajo hablaría de unos cuidados, de trabajar para conseguir unos cuidados centrados en el paciente y la familia. La tercera línea nos hablaría del entorno, de cuidar el entorno, cuidar el hospital, cuidar los espacios, ¿vale? Para hacer del hospital un lugar más amable, ¿vale? Donde el paciente y la familia estén confortables. Otra línea de trabajo sería dar el soporte y la formación y la atención que necesitan los profesionales, ¿vale? Porque los profesionales son una pieza clave en la humanización del centro. La quinta línea de trabajo nos hablaría del tiempo, de cómo ocupamos el tiempo de hospitalización, ¿vale? Los tiempos de espera en la realización de visitas, de pruebas, los tiempos de hospitalización, porque durante la hospitalización hay mucho tiempo que es tiempo vacío, ¿vale? En el que no se realizan ni procedimientos, ni técnicas, ni tratamientos.
pero que el paciente tiene que ocupar de una manera satisfactoria, ¿no? Y luego ya la sexta línea sería la mejora continua, sería el conseguir indicadores y hacer un seguimiento y una monitorización de estos indicadores de humanización y avanzar también contribuyendo en la recerca en temas de humanización. Igual que en el hospital infantil hace ya tiempo, por historia, tenemos quizás mayor sensibilidad y tenemos referentes de humanización, queremos replicar ese modelo y queremos que en todas las áreas del Hospital Vall d'Hebron haya referentes de humanización que impulsen todos estos cambios.